Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 1:33 de la tarde de este lunes 8 de mayo. Aquí tenemos las innovaciones. Y mira, antes de pasar con las innovaciones, Rafael, quería agradecer la inmensa cantidad de personas que ha estado reproduciendo, compartiendo un video que subí en mi cuenta de TikTok personal, José Luis Ravelo C., de un fragmento del comentario que hicimos en el programa a propósito de esta costumbre engañosa, disfrazada de estrategia de venta, porque es que la venta no puede sostenerse sobre la base de un engaño. La estrategia de venta de una empresa no se sostiene sobre la base de un engaño. Y colocamos el video, como colocamos muchos videos de fragmentos de cosas que decimos en el programa. Algunos son videos de chercha que nosotros hacemos aquí en el programa y cosas divertidas. Otros son de temas serios. Y nunca me imaginé que la gente iba a sentirse tan identificado con el comentario, al nivel de que ya eso lleva 111 mil visualizaciones. ¿Cuántas? 111 mil visualizaciones. Lleva eso en TikTok ya. Al punto de que hoy, llegando aquí al programa, se nos acerca uno de nuestros compañeros aquí en el edificio. Entonces me habla de otro modelo de engaño que están utilizando algunas cadenas de comida rápida. Y yo quisiera saber si es que ProConsumidor está cerrado. Porque no es posible que yo, que soy un simple mortal, que lo que hago es ir a las tiendas, ver la manera en cómo el personal de ventas y de caja se dirige a uno para darme cuenta de que nos están engañando. Sí. Nos están tratando de vender cosas disfrazadas y ProConsumidor no se da cuenta. ¿Será que eso no da view? Yo siento a ProConsumidor demasiado pasivo últimamente. Pero oigan esta nueva forma engañosa de venderte. Entonces tú llegas a una tienda de comida rápida y entonces tú pides tu combo y te dice: mire, si usted quiere le cambiamos su bebida que está supuesta a venir en un vaso, ¿verdad? Con hielo y demás. Si usted quiere le cambiamos su bebida por una botella. Su refresco en vaso se lo cambiamos por un refresco en botella. Bueno, y hasta ahí todo está muy bien. Tú le dices: ah, no, pero maravilloso. Pero lo que no te dicen, y ahí es donde reside el engaño, lo que no te dicen es que te van a cobrar 20 pesos más por cambiarte del vaso a botella. Y yo no entiendo por qué te quieren cobrar 20 pesos más. Porque la lógica simple me dice que si yo pido un vaso de refresco, me van a traer un vaso. Hay que echarle hielo. Hay que ponerle una tapa y hay que ponerle un sorbete. ¿Verdad? Entonces, el vaso, la tapa, el hielo y el sorbete, más la electricidad que se necesita para mover la máquina que echa el refresco y que junta el sirop con el gas. Sin embargo, cuando usted me entrega una botella de refresco, usted ahí no usó ni el vaso, ni el hielo, ni la tapa, ni el sorbete. Entonces tiene que salir más barato. Pero bueno, yo no me voy a entrar en esos temas porque son problemas internos de las empresas. Claro que sí. Lo que le cuesta más y lo que le cuesta menos. Lo que sí es preocupante es que están de nuevo, de manera enmascarada, vendiéndole cosas a los consumidores sin decirle lo que eso va a significar en términos de costo. Pero consumidor, que manda a sus mystery shoppers. Pero que eso no hay que hacer un mystery shopper.
que se metan en el video para que vean que ya va por 600 comentarios, 600 comentarios, la gente diciendo que se queja de eso. Sí, lo que sucede es que al aparentemente no va a haber una denuncia concreta, independientemente de los comentarios, invitamos a que ellos vayan ellos mismos y se den cuenta. Ellos no tienen que esperar que nadie haga una denuncia para ir. Rumor público. Pero claro, porque el consumidor tiene la potestad de hacerlo, claro, y lo ha hecho. Claro, claro. De manera, y lo ha hecho. La parte preventiva. Bueno, pero para Black Friday ellos anuncian con bombos y platillos que van a salir a revisar las ofertas, a ver si son de verdad o si son de mentira. Sí, y lo hacen. No, yo no lo dudo. Lo hacen. Yo no lo dudo. Me imagino que ahora para el Día de la Madre lo anunciarán también. También. Claro. Pero ahí también hay que enfocarse en estas mini transacciones, porque son pequeñas transacciones, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, pero es que están engañando a los consumidores. Le están diciendo, vamos a cambiarte el vaso de refresco por una botella, y no le dicen que tiene que pagar adicional. Se enteran cuando la persona le dice, son tanto. Así es. Entonces, si usted no está atento, lo paga. Te lo cobran disfrazado. Así es. Entonces, las cadenas, repito, de comida rápida, las cadenas de hamburguesas, de pollo, de pizza, de taco, de comida rápida en sentido general, cuelen su café claro. No hay nada mejor que la claridad. Mire, señor, si usted quiere, por 20 pesitos, le damos su refresco en botella. Si usted se bebe la cantidad que usted quiere, la otra se lo lleva para su casa. Si quiere bañar en la noche con el refresco, usted se baña con el refresco. Así mismo. Pero tratar de engañarme y de dormirme y de hipnotizarme para que yo pague 20, 30, 40, 50, 100 pesos más. Eso es bajo, Rafa. Eso es así. Eso son cosas bajas. Es así. Es así. Eso genera. Y la gente me quiere venir a justificar, porque hay algunos que quieren justificar. No, pero es una estrategia de venta. No. No, no es una estrategia de venta. Eso es engaño, pero bueno. ¿Cómo eso no es una estrategia de venta? Es una estrategia de venta. No es una estrategia de venta. Así, ¿no? No se puede. Las estrategias de venta no se pueden basar en engaños, no, ni en mentiras. Ni en ocultar tampoco. No. Así, ¿no? Pero ven acá. Pero señores, en Estados Unidos hasta la fotografía que se coloca ahí la evalúan. Sí. Porque no puede ser una fotografía que esté alejada de la realidad de lo que le van a entregar al consumidor al final. Es así. Entonces, vamos pro consumidor. Pónganse la pila. El estimado Eddie Alcántara. Eddie Alcántara. Pero vamos, no te sentimos, papo. Sí. No te sentimos. Es un problema grave. Vamos a traerlo aquí al programa. Es un problema grave. Yo tengo su número. ¿Tú crees? Vamos a traerlo al programa, ¿por qué no? Pues tráelo. Sí, yo tengo su número, en serio. Bueno. Su WhatsApp yo lo tengo. Vamos a ponerle asunto a esta situación, porque yo nunca me imaginé que la gente se iba a sentir tan identificado con un tema. Bueno, eso va lejos. Pero ven acá. Pero la gente se siente que lo están engañando. Entonces, tú llegas a un negocio a comprar comida. Entonces, tú tienes que estar pendiente porque, déjame ver, ¿con qué me quieren engañar? No, yo estaba en una taquería. No, puede ser. Estaba en una taquería y estaba esperando qué era lo que me iba a decir la cajera. Y la cajera me lo dijo bien. Claro. Por 20 pesitos, así mismo utilizó el tema, 20 pesitos. Claro. Te agrandamos tu combo, por tanto, te agrandamos tu papa. ¿Usted lo quiere así o quiere su combo regular? Ya, tú tomas la decisión. En comunicación hay lo que se llama el wording. El wording es la manera en cómo usted dice las cosas. Sí. Y usted puede utilizar palabras diminutivos. Sí. Mire, por 20 pesitos le damos un refresco agrandado. Sí. Le damos una papa agrandada. Le damos. Entonces tú dices, wow, pero qué bien. Sí, está bien, dale para allá, dámela. Pero no es lo mismo eso a que usted me quiere engañar, claro, sin decirme lo que yo tengo que pagar adicional. Y no es responsabilidad mía preguntar. No, señor. No. Me lo quieren vender como, no, pero la gente sí es tonta. Pero pregunte, no. No. Usted es que tiene que decirme cuánto es que me cuesta adicional. Es la realidad. Esa es su responsabilidad.
Así que vamos, Eddie, Alcántara, vamos pro consumidor, vamos ponerse la pila. Claro que sí, miren, entrando en estas innovaciones al instante, de verdad que esta información es una información histórica, señores, ¿eh? Porque Google estaría buscando jubilar por completo lo que son las contraseñas y crear lo que ellos han denominado como llaves de acceso para prometer más seguridad. ¿Cómo? El gigante tecnológico presentó en el día de hoy su nueva forma de acceder a cuentas personales a través de la plataforma denominada como Passkeys, es decir, como llaves de paso. Y estas llaves de acceso serían más sencillas y es un método de contraseña de dos pasos a través de temas biométricos que son y generan mucho más seguridad. En un comunicado, Google asegura que estas llaves funcionan en las principales plataformas y navegadores y permiten a los usuarios iniciar desbloqueando su computador o dispositivo móvil con su huella digital, reconocimiento facial o PIN local, al igual que desbloquear sus teléfonos. Es decir, la empresa asegura que estas llaves de acceso de Google se solicitarán a través de cada usuario y que serán acciones muy sensibles de combinación de dos pasos. No sería uno, sino dos, para poder acceder a tu dispositivo o computadora. Qué bien. Es decir, que a través de datos biométricos o a través de la introducción de un PIN, con la combinación de ambos, se podrá acceder a los dispositivos mencionados. Así que con esto, ellos están buscando eliminar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el ABCDDDDD para entrar a tu computadora. ¿Cuál es tu password? Password. ¿Pero cómo es? Password. Sí, password. ¿Cuál es tu password? Password. O si no, los primeros 5 números. Así que Google asegura que esto es un gran paso con relación al futuro de las contraseñas y subraya que el sistema actual de contraseñas y de acceso de dos pasos seguirá por el momento, pero transaccionalmente cambiará a estos key pass. O sea que dentro de poco en el mundo de Google vamos para acceder a lo que son sus cuentas, que por ejemplo Gmail, sí. Para acceder va a ser totalmente diferente José Luis Ravelo. Wow. Así que importantísimo esto. Súper bien, súper, súper, súper interesante. Todo lo que tenga que ver con seguridad. Ahora, lo que yo no sé, Rafa, esa clave de Google. Confía en Google. ¿En Google? Confía en Google. No, porque lo que pasa con Google es que Google... Es que Google se ha convertido como el gran hermano. Ay, ¿por qué el gran hermano? Porque ellos lo saben todo y lo leen todo. Ellos lo ven todo y lo leen todo. Señores, tan así que yo estaba hablando de un artista en el fin de semana, hablando por WhatsApp, y ya Google comenzó a enviarme información sobre ese artista. Ahí sí, es verdad. Nada que ver. Era en WhatsApp que yo estaba hablando de eso. Lo mencioné conversando. Yo ni en el buscador de Google hice nada, sino mencionarlo y escribirlo. Y ahí me estaba mandando información sobre ese artista. O sea, es que lo están leyendo y lo están viendo todo. Entonces, ya hay que llamarle el gran hermano, porque ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? O sea, lo están viendo todo, es viéndolo todo. Así que ya lo saben. Bueno. Con esta información cerramos estas innovaciones al instante. Vamos a un pequeño break comercial y al retorno venimos con más contenido. Luego de los comerciales, seguimos con más.